Buenas a todos, chavales y chavalas, soy Romén Berube2. Bueno, continuamos con otro capítulo de Curiosity. En este capítulo os traeré un poquito de variedad. No hay nada... No sé, no es como otras veces que hablo sobre un tema en concreto. Esto es un poco variedad, ¿no? Y vamos a empezar con un nuevo regate, ¿vale? Un nuevo regate al que me permito el lujo de llamarle La Gallosiña, en honor a JJ Galloso, que es este quien hace este nuevo regate que vais a poder observar. Yo creo que siendo Galloso tan solo hará falta una estrella en filigranas. Bueno, vamos a verlo. Ahí tenemos, esto es modo club. Y bueno, pues ahí va el rival con el balón. Le conseguimos robar el balón. Y ahí está. ¿Habéis visto qué ha pasado ahí, tío? ¿Qué ha pasado? Bueno, vamos a poner la cámara lenta para que lo podáis ver mejor y con un poquito más cerca, ¿vale? Se medio cae, hace un pase medio cayéndose, fijaros. Pero bueno, el pase va bien, ¿no? El pase va bien y despista al rival, ¿no? Que es lo que hace falta, fijaros cómo lo arrastra hacia él. Bueno, en fin. También quería hablar un poco sobre la cama, los choques, los golpes, el motor de impacto, que parece que funciona de distinta forma para un jugador que para el otro, ¿no? Fijaros qué golpe, ¿no? El árbitro no pita nada, ¿no? Ni a favor, ni en contra, ni nada. Ni el bloqueo del atacante, ni el golpe que le da nuestro jugador. Ahí está, ¿no? El árbitro no pita nada, pero tremendo golpe. Eso es falta, seguro. Vamos a ver otro ejemplo del motor de impactos que para uno funciona de forma distinta que para el otro. Fijaros, ese golpe que se dan. O sea, uno, fijaros, se chocan y uno sale muy mal parado y el otro prácticamente ni se inmuta, ¿no? O sea, no funciona el motor de impacto para ambos jugadores de la misma forma. Otra es, bueno, los errores en las animaciones, que son muy curiosos, ¿no? Aptos para Curiosity. Bueno, fijaros, acabamos de marcar un gol, nuestro equipo va a celebrarlo. Pero, ¿dónde lo celebra? Lo celebra en el foso, ¿no? En el foso, es decir, levitando, ahí están, ¿no? Todos los jugadores están en el aire. Hay un foso ahí, pero parece que no surge efecto de la gravedad para nuestros jugadores, ¿no? Bueno, tengo otra de estas animaciones. Nos acaban de pitar un penalti y el jugador rival, bueno, va a haber un cambio. Esto de los cambios es horroroso en los penaltis, por cierto, tardan un montón. Esta animación tarda un montón, pero bueno, fijaros. Moonwalker ahí, a lo Michael Jackson, ¿vale? Bueno, es curioso estas animaciones. Además son animaciones que yo me pregunto si el rival lo verá del mismo modo, ¿no? Porque ya hemos hablado de esto, sobre si nosotros vemos lo mismo que ve nuestro rival. Tenemos más. Bueno, atentos al retroceso que va a pegar el balón, ¿vale? Fijaros, bueno, va a ir a jugada, nos pitan fuera de juego. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Dónde está el balón? ¿No? ¿Qué ha hecho el balón? Fijaros, retrocede el balón. Es muy curioso, ¿no? O sea, porque ¿a quién le ha pasado realmente, no? ¿Hay un jugador invisible ahí? Bueno, no había ningún jugador invisible, aunque también sucede, también ha sucedido eso, el jugador invisible. No en mi caso, daros cuenta que todas estas cosas son cosas que me pasan tan solo a mí. Y la verdad es que no grabo todas las que debería, pero bueno, en fin. Vamos con otro saque de falta, fijaros. Un saque de falta que va a pasar algo curioso, ¿no? Porque es como si golpeara el balón sin golpearlo, ¿no? O sea, no sé si os habéis dado cuenta, de todas formas lo voy a poner a cámara lenta para que lo podáis ver incluso desde de más cerquita luego, ¿vale? Para que veáis cómo toca el balón o ni siquiera lo toca, no sabemos. Fijaros, ahí es justo cuando le da, ¿vale? Pero sale el jugador despedido hacia atrás. Bueno, esto me sucede en la liga FUTANTUBERS, ¿vale? En la que juego, estoy jugando un partido de liga contra Buller y ya estáis viendo que el lag es horroroso, horrorosísimo. Las partidas entre amigos se nos hace muy complicado a los que jugamos esta liga poder jugar, ¿vale? Porque entre amigos va fatal, fatal. Y además es que eliminando cosas como los vestíbulos, que no llego a comprender el porqué. Bueno, en fin, que funciona mal, ¿vale? El juego, hay muchísimo lag, muchísimos parones.
Los jugadores van muy pesados. De estos nos habéis oído quejarnos mucho. No es que nos quejemos, sin más. Bueno, el caso, voy a lanzar una falta. Y la voy a lanzar, como no, con Vilar, porque está muy cerquita del área. Y yo estoy seguro de, bueno, de que voy a meter gol, ¿vale? Pero el caso es que, vamos a decir que sin querer, porque yo no toqué nada, pero vamos a decir que sin querer, toco el joystick derecho y se me cambia, en vez de al portero, a un jugador. Se me acaba el tiempo y el portero saca solo, y fijaros dónde la manda. ¡Es increíble! Os juro que si meto este gol, que no lo hubiera metido yo, ¿vale? Fijaros, aquí debe ser cuando, sin querer, vamos a decir que lo toco, el joystick derecho, se nos cambia a ese jugador que está por ahí arriba. Yo, veis que intento cambiar al jugador, veis cómo va cambiando el pivotito, pero no pasa por el portero. Ese pivotito, ¿vale? Para poder lanzarla con el portero, ¿no? No se me vuelve a cambiar al jugador. ¿Veis cómo por ahí atrás se me van cambiando jugadores? Pero lo más curioso es que se me acaba el tiempo, el portero lanza solo y fijaros dónde manda el balón. ¡Por Dios! ¿Y si marco gol? O sea, ya no es que pegue en el larguero o que entre directamente o no. Simplemente es que le hubiera dado el rebote a su jugador o a su portero, y el balón hubiera entrado y hubiera marcado un gol que yo no he marcado, ¿no? O sea, es que me parecería muy injusto, ¿no? Para Buller en este caso, yo por supuesto no hubiera aceptado este gol, ¿vale? Otra de las cosas que tiene este FIFA, otra de las curiosidades, es las faltas en ataque, ¿no? Es muy injusto esto, fijaros. Podía haber sido muy injusto de todos modos, ¿no? Fijaros. No ha pitado absolutamente nada el jugador que ataca, supongo que porque está todo el rato pulsando el botón de disparo, va agarrando a nuestro jugador, le mete el pie, lo derriba y derriba este a su vez a nuestro portero. Y bueno, no pasó nada, ¿vale? No fue gol, ¿vale? Pero podía haberlo sido, ¿no? Podía haber sido gol. Y otra cosita es el tema de las celebraciones, pero fijaros, fijaros, no sé si os estáis dando cuenta de lo que ha hecho el jugador. Bueno, no importa, como siempre lo voy a poner a cámara lenta, ¿vale? ¿Veis ese jugador que está, bueno, dentro del área pequeña celebrando un gol que no ha sido? ¿Y si el remate hubiera ido hacia el otro lado? ¿Podría haber marcado gol así? Porque yo he visto algún gol así, pero suponía que bueno, pues era un montaje de alguien que edita muy bien y ha hecho un gol así, ¿no? ¿Podría haber sucedido? Es que fijaros, uno sale celebrando el gol antes de que, o sea, bueno, sin que haya sido gol, ¿no? Pero ¿y si el balón le hubiera ido a él? ¿Hubiera marcado semejante golazo dando volteretas? Increíble, increíble este FIFA, a las cosas a las que ya, por desgracia, nos tiene acostumbrados. Un par de clips que me manda, en este caso, Danis FIFA. Bueno, nos manda este gol que le marcan. Que, fijaros, el tema es el siguiente, ¿vale? Es un jugador que él no controla y, encima de que no lo controla él, hace semejante cagada, ¿no? Simplemente, bueno, supongo que estaría pulsando el botón de presionar. Pero bueno, un jugador así no puede hacer esa cagada, ¿no? Y este otro que nos manda Ander Guzmán, que fijaros cómo el jugador se queda haciéndoles pagar o... Bueno, no quiero pensar mal qué es lo que está haciendo el campo, pero fijaros que el partido sigue, o sea, el partido continúa, ¿no? No es una cosa que haya él parado la imagen, el partido continúa, veis cómo se mueve la bandera, los jugadores... Y ese jugador sigue ahí tumbado en el suelo. Bueno, estas son las cosas curiosas que pasan en este simulador, emulador de fútbol. Yo cada vez lo llamo más juego de fútbol, sin más, porque me parece que está cada vez se aleja más de ser un simulador de fútbol, pues porque tiene muchos fallos, muchos errores. Creo que nos deberían de devolver la mitad del dinero, porque creo que nos han vendido medio juego. Así es que, bueno, chavales, like al vídeo, apoyar el vídeo, por favor, y nos vemos en el siguiente Curiosity, que seguro que os traigo muchos más clips. Un saludito y adiós, adiós. ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG. Entra al canal del REM. Hay quien se divierte cuando gana. Yo prefiero Yoga Bonito. Recate y tiro por la escuadra. Boom. Remembering the goal. Por streaming sigo el FIFA. REM garantiza risa y diversión. ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas. Continúa la saga. Mejor que ayer, peores que mañana. Ey, ya, o es el plan para REM. ¿Te mola el FIFA? Suscríbete.